Hola a todos, aquí Caslalabla, bienvenidos una vez más a Diablo 3 en este aniversario de Diablo 1 con los 20 años que cumple. Seguimos con el laberinto de nivel 11, lo dejamos en el nivel 10 ya completado, en el capítulo anterior. Ay, a ver qué nos encontramos por aquí, me falta poco ya. De la cueva, bueno, primero era la catedral, luego fueron las cuevas, esto ya tiene... Sigue teniendo pinta de cueva, pero algo más... No sé cómo decirlo. No tan cueva. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Por donde van los tiros. Yo también me preso como el as, pero bueno. Por ahora solamente un camino. Cabería. No me encuentro a nadie. No me encuentro a nadie todavía. Juro que no he entrado. Bueno, de hecho estáis viendo, ¿no? Que no está descubierto. Escucho ruidos. Ruidos malvados. ¿Protección? ¿Pero protección de qué? Si no hay nadie. ¡Hombre! ¡Señor de la lava! ¡Alguien! De la lava. ¿Lava tendrá algo que ver a la lava con el infierno? Con el infierno. ¿Sabe? Espera, que me he encontrado 5 enemigos. Y creo que me he pasado. A ver, no veía que he ido por el sitio bueno. ¡Lanza con billar! Pues mira, el sexto ha sido un boss. Oh, mini boss. Tampoco le vamos a dar tanta importancia porque la tiene. A ver, por aquí. ¿Tengo todo? ¿Y no, nada? ¿Nada? Tenía que haber ido a vender o algo. Porque en el capítulo anterior me quedé hasta arriba. Creo que me voy a quedar en esta... lo que queda de room sin conseguir... vamos, sin coger más objetos. De nivel 12, sí, me voy a tener que ir a la otra punta. Se va, ya está, se va. A ver, conseguimos un nivel. Ahí, por ejemplo. Más vitalidad, más aguante. ¿Qué manera de morir? Me voy a buscar. Raro, pero me voy a buscar. Tío, me estoy parando mucho ya, ¿eh? A ver, por ahí. Tres lunáticos me siguen, más de población que está. Cuatro compañeros. En serio, está muy solitaria esta cueva. Mira que bien, un resplandeciente. Increíble. Increíble, uff. Demasiado lo... ¿Puedo coger algo? No, no. De todas maneras, tampoco es que tenga mucha importancia lo que me han tirado. Pues nada, muy solitaria esta este nivel 11, la verdad. ¿Habré encontrado cuántos? ¿De 10, 15 enemigos? Ya está, no me encontré nada más. Hombre, podría salir un poquito más, ¿no? Que el mapa ha sido bastante, no sé. Supongo que es enorme el mapa, pero... podría haber salido alguna cosa más. Bueno, vamos a ver si la cosa cambia en el nivel 12. Espero que sí, porque si no, vaya muermo de mapa. Venga, bajamos a nivel 12. De momento... vale, de momento sí, voy a otra cosa. Bastante enemigo ya, la entrada de la cueva. Bastante, bastante más. Creo que me falta el nivel 11. Se me ha aquí el nivel 12. Voy a por aquí. Mejor. A ver, vamos a ir derecha o izquierda. Hemos tenido esta vez... la bajada a la izquierda, así que vamos a ir a la izquierda porque seguramente esté en la derecha. No, porque yo lo digo, a ver, así, lo llevo junto. A ver. Bueno, para quien haya visto este vídeo antes que los anteriores, que diga, bueno, es que está jugando muy fácil. Sí, la verdad es que solamente es para enseñarlo, así es que tampoco me estoy complicando mucho la vida. Tormento 1, ahora mismo, pues la última vez que estuve jugando la noche, estuve por el tormento 6. Bien, aguanto bien. Tampoco es que vaya arrasando, pero las fallas las pasan bien. Eso te lo pide el personaje, ¿eh? Tú vas jugando fallas y cuando te pide ya el personaje que, oye, esto lo estoy haciendo ya demasiado rápido, pues aumentas el nivel. Ya está. De momento yo estoy... ya, 6
sobrado. Así es que... me acabo de reventar con el poder de ese fuego. Eso está ahí. A ver, esto puede coincidir con esto otro y estar aquí a la izquierda también. Sobra. De momento nosotros vamos a seguir por aquí. Sí, es posible coincidir con la suerte que tengo últimamente. Puede ser que esté aquí a la derecha también. Esto coincide con esto, esto coincide con... vamos a ir primero por aquí, por la izquierda. Voy a sacar a la falange, que los pobrecitos no salen. Me está cogiendo muchas ramas, Por suerte este termina aquí. Una rama menos que de la que preocuparme. Vamos a seguir bajando. A ver, caballeros negros. Si esto fuera Dark Souls, oye. Nada, 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 no damos absolutamente de nada. No estoy listo. A ver si esto seguro que coincide con esa de abajo. Seguro. Más caballeros negros. No, de nada, que solo se escupen. Qué asco me daban en el 1 cuando escupían. Creo que ya lo he comentado, pero bueno, así lo repito porque es que... eran... vamos. Ágiles porque corrían, te esquivaban muy bien además, y desde la distancia te escupían, huían, te escupían. Yo por suerte, por lo que he jugado en Diablo 1 así con un mago, con lo que a distancia me defendía bastante bien, y si no los petrificabas y los matabas y ya está, tampoco tenía mucho más, pero no sé, para un guerrero por ejemplo, sin tener así muchas magias, para un bárbaro, que no tienes magia, no tienes maná, porque juegas sin maná, te lo prohíbe el juego. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Puede ser? ¿En serio? ¿Está en el medio? ¿Esta vez? Me acaba de trolear el mapa. Pues sí, con el bárbaro pues no tienes maná. Tienes mucha vida, mucha fuerza, mucho... pero no tienes maná, no puedes utilizarlo. No puedes utilizar ninguna magia, puro físico, puro cuerpo a cuerpo, ya está. Eso sí que tiene que ser complicado, Pues yo muchas veces me he sentido incluso obligado, ya sé que tienes un mago, pero incluso obligado a o utilizar magia para petrificar, o de área o algo, o no los matas, o no sales vivo, una de dos. Aquí lo tenemos. El 13. Esto con suerte me podría dar un poquito de velocidad, ¿no? Y a lo mejor el foto... varios objetos y me da bonificación de velocidad, pero no. Vale, si estamos más o menos otra vez en la cárcel, que si matáramos al carnicero, pues igual. Enemigos, una vez más. ¿Eh? ¿Andar? Potenciado, pues sí, me va a hacer falta, oye. Me hace falta. Riqueza inimaginable. Me han dado 3.499. Perfecto. Aún no se puede abrir esto. No puedo abrir hasta que no abra el libro de Alajero. A ver qué nos encontramos por aquí. Caudillo. Golpe de sangre. Que me suena de Diablo 1. Me suena de alguna misión. La reyes y muchos expositores de armas, pero todas las armas blancas. La idea esa de perder el tiempo, le digo mi más sincero aplauso. ¿Veis? Otro arma blanca, otro expositor, otra arma blanca. Esto ya está, muy lineal, muy sencillito, sin ningún cruce. Nivel 13, nos bajamos al nivel 14. Ay, 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 que se termina la cosa. La verdad que, a ver, quien haya jugado Diablo 1 o lo haya visto, sabéis cuántos niveles tiene, ¿no? Yo ya lo dije en el capítulo anterior de que sea muy listo. Si estoy diciendo que estoy grabando capítulo de 5 en 5, vamos por el 14. Y estoy diciendo que ay, 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 se termina esto, que llega al final, pues os podéis imaginar cuántos son, ¿no? Exactamente, no sé si luego al llegar a Tristán haré un vídeo aparte sobre las cosas que he conseguido, las cosas con las que pude interactuar en Tristán, en el caldero de Adria, o no sé, vídeo aparte, vídeo al final, no sé. Ya veré. Depende de lo que te hacemos.
Vale, ahora llevaremos unos 10 minutos apenas, a lo mejor. Ahí bajamos al nivel 15. Creo que hay bastante más por descubrir este mapa. Bastante, bastante más. ¿Muertos? Me falta esta parte de aquí arriba, que a lo mejor coincide con la parte de arriba, porque si hemos visto ahí esa bajada. Aquí hemos cogido la forma. ¿Chaman? ¿Cómo se llamaba? Pues es el vídeo, porque creo que... No puedo llevar más. Recuerdo la llama, me suena de cuando vamos a matar al rey esqueleto. El general este que... O el comandante que mata al rey esqueleto, de hecho, el que le clava la espada. Creo que acabamos de coger su lot. Vamos a ver. Esa es la espada de Grimwald. Lo de acero. ¿Puede ser que sea esto? Voy a tirar algo más que no me falta. La corona, eso no creo que sea nada. El manual. Vamos a coger, por ejemplo, esto. Me suena a que este objeto tenga algo que ver. No sé, me parece más pequeño, más diferente al resto, igual que la espada. Puede ser, puede ser. Es una corazonada, no tiene nada. Nada, vamos. Que sí, porque sí. Sino porque yo lo creo. Vamos a tirar, por ejemplo, no sé, este escudo. Placa de bota de la ballena. Este diseño era de Diablo 1. Creo que ya lo dije, si me salió. Es un objeto legendario de Diablo 1. Mira, fugaz. Que bien, 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 hombre. Para correr un poco más. Vale. Propia armas. Voy a romperlo todo. Que aquí he visto los barriles. Aunque luego no me den nada, pero me quedo tranquilo. Por romperlo me quedo tranquilo. Y igual que las vampiresas estas, también se disparaban magia. Huían. Cualquiera las cogía. Que además es que no es que se fueran cerca y te disparaban. No, es que se iban a la otra punta del mapa. Te disparaban desde la otra punta del mapa. Y arrincónalas, ¿sabes? Arrincónalas. ¿Por aquí habrá algo? Pues nos vamos al nivel 15. A ver qué nos encontramos aquí. A ver qué nos encontramos. Mata al señor oscuro. Esa es la finalidad de... ¿Ya? Para la distancia final. El final de este guiño. Este Diablo 1. Un motor gráfico de Diablo 3. A ver qué hay por aquí. Tengo dos bonificaciones de velocidad. A ver. Velocidad dimensional y fugar. Perfecto. No, por aquí he venido. Que no vea absolutamente nada. Un tesoro, dice. Me ha dado 498, compañero. Un tesoro. Protección, patria. Santuario. Señor del acero. Era caballero de oro. Y está ya. Señor del acero. Todo en línea recta. Todo muere, bitch. Bastión del arcángel del apocalipsis. Pues no sé si cogerme eso, la verdad. Esto, por ejemplo, sé que no es. Es que me parecen con buenos nombres, pero luego no me suena de que sea algo de Diablo 1. Bien, comida esa esquina. Muy bien, comida. Malo. Almas. Por aquí no hay nada. Seguimos. Más magistrados. Que si en la última de Diablo 1 había mucho de estos magos.
parte de estos caballeros también. Es que es prácticamente igual, ¿eh? Es como estar jugando el Diablo 1, de verdad. Con el gráfico de Diablo. Altar impío, o sea, ya se acaban los niveles para ir al altar impío. Y no lo conseguimos por la parte de arriba. Ya lo descubrimos todo, ¿vale? Nada. Pues vamos al altar impío. Cambia la cosita un poco, ¿no? Seguimos más o menos en la misma zona, pero cambia la cosita un poco. ¿Qué tiro esta vez? Se tiran todos los escudos, por ejemplo. Indumentaria y placa. Placa de ballena, ¿otra vez? ¿La misma? Es prácticamente la misma. Bueno. Vamos, hemos tocado el tomo de Lázaro, ¿vale? Aquí. Que lo he hecho muy rápido. ¿Vale? Lo he tocado ahí. Me he teletransportado a la habitación esta de la derecha. Supongo que a la otra parte. Ven, que a la otra parte habrá otro tomo igual. Y tenemos otro libro de Lazarus. Que... roja se llamaba esta vez. De aquí el astrolipo Lazarus. Va a morir ya. Pero veis que es un... es el penúltimo boss que nos encontramos en Diablo 1. ¿Qué más me puedo encontrar por aquí? Voy a vender porque sí, quiero coger cositas de aquí. A ver qué me ha dado Lazarus. Que la última vez recuerdo que no lo cogí porque eran muchas cosas azules, pero esta vez me interesa. Voy a guardarlo todo. Lo voy a guardar aquí. Tanto lo que creo que me vale como lo que no. Eso sé que no. Vale, ahora esto lo voy a dejar por ejemplo aquí, que no te lo dejo todo. Por ahí, eso también lo voy a dejar aquí. Esto sé que es de ahí. Y creo que ya, a ver, esto y esto también sé que es de ahí. Eso que lo tengo repetido. Jolín, pues sí que lo tengo repetido, ¿eh? Voy a dejar todo aquí. Ahí está. Son las tres podridas, sí. Vale, vamos a bajar. Vamos a recogerlo todo. Aunque sea azul, me da lo mismo. Puede que me valga. Tiene algún... este de la ballena es el único que me parece un poco diferente. Todos los demás son conocidos aquí de Diablo 3. Laberinto de nivel 16. Creo que este va a ser el último mapa que vamos a hacer. A ver, voy a coger también esto de aquí. Aunque creo que esto lo he tirado yo. Pero bueno, me va a sobrar espacio en el inventario. Así es que lo cogemos todo. A ver, tenemos una puerta. No se abre. Que no puede abrir. Tenemos una puerta aquí que tampoco puede abrir. Solamente tenemos un camino. Así es que vamos por el camino que entre comillas. Bueno, sí, en verdad sí nos. Aún no se puede abrir esto. Mecanismo de la puerta. Esto es igual que el canciado también para poder luchar con el boss, para poder liberarlo. Pues tenemos que abrir una serie de puertas. Que bueno, lo expliqué en Diablo 1, pero también lo explico ahora. Con telequinesis se puede interactuar a las distancias. Se puede tocar puertas, lo que queráis, ¿vale? Y pues con telequinesis pues podéis tocar a través de los muros o de las puertas o de lo que sea. Pues podéis interactuar con las palancas. Hemos despertado Diablo después de abrir esta tercera... después de abrir la tercera palanca, pues... conseguimos... a Diablo. Fijaos que hacen los mismos ataques. Ese ataque es... con la misma animación que en Diablo 2. Esa ráfaga que... de rayos. Aquí hemos
estaba encerrado, hemos abierto esa puerta, y al final pues... aquí, de hecho, vamos a meterla aquí en el medio. Y nos sale la animación de Diablo 1. O sea, este es el final real, el final de Diablo 1. Esta animación, cuando terminamos de Diablo 1 hace 20 años, fue la que salía cuando nos pasábamos el juego. Se ven todavía mucho los píxeles, ¿no? Por eso digo, creo que es la cinemática original. Y le quita esa piedra, piedra de alma, que se llama de ahí por delante. Se desvanece Diablo, se convierte en polvo, quizás. Y vemos una persona. No voy a contar quién es, si lo queréis saber, pues bueno, tengo Diablo 1 en el canal también. En Diablo 3 se habla de él, sobre todo el rey. El rey habla de quién desaparece, por qué están ahí. Y pues bueno, ahí está el guerrero. Si vas con el guerrero aparece uno, si vas con el mago aparece de forma diferente, creo que era. Vale, encima son temáticas diferentes. Si vas con la pícara también, creo que eran diferentes según con quién fueras. A ver, diferente prefiero, en la misma cinemática, pero en vez de aparecer, por ejemplo, un chico, aparece una chica, o creo que era algo así. Y ya está. Este es el último nivel que encontramos en Diablo 1. Aquí volvemos al altar impío, así es que vamos a volver a... necesito regresar. A Nueva Tristán. Y voy a dejar este capítulo por aquí, voy a recoger pues todos los objetos que he conseguido antes, más los objetos que he conseguido ahora, y a ver si en el siguiente capítulo pues podemos desbloquear algo que encontré por la vieja Tristán, ¿de acuerdo? Pues nada, si os ha gustado, dadle a like, y si no queréis perder pues el desenlace de este 20 aniversario de Diablo 1, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Nos vemos muy prontito, un saludo y hasta luego.